conectada a través de Facebook Live, que le dé share, que comparta esta transmisión para que más personas se informen con nosotros. Aquí si hablamos como los chayoteros, no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Denle share, compartan, regálenos un like, un me gusta en nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media. Bajen, descarguen nuestra aplicación Sin Censura en su teléfono celular, Android o iPhone. Todavía es gratis y muy fácil hacerlo. Voy a Washington con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para hablar de dos temas. Primero, circula la versión de que Sarah Huckabee Sanders, la vocera de la Casa Blanca, y su número dos a bordo estarían a punto de dejar su puesto, don Jesús. Y también que el plan de los republicanos sí incluiría el mantener unidas a las familias, en no separar a las familias que van entrando ilegalmente por la frontera. Buenos días, don Jesús. Buenos días, Vicente. Cuénteme. ¿Con qué? ¿Qué empezamos? Con lo que usted quiera. El tema migratorio, bueno, pues está la propuesta ya de los republicanos y el plan de voto la próxima semana, de que se someterán a votación dos planteamientos de ley del Partido Republicano en materia migratoria, que ambos no tienen ningún futuro. No hay un demócrata que los respalde, seguramente van a ser aprobados por la Cámara de Representantes, pero en el Senado van a ser rechazados porque no van a conseguir la mayoría. Y además, bueno, pues Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes y líder republicano, se vio forzado a llevar a cabo esta votación de acuerdo al calendario por la presión del sector moderado de su partido, que además, Vicente, lo está haciendo con fines y objetivos político-electorales, porque saben que esto no va a ningún lado y es para quedar bien con los electores hispanos y algunos que pues simpatizan con el Partido Republicano, de decir, vean, nosotros tratemos de humanizar el tema migratorio, pero son los demócratas quienes se oponen. Es una trampa política electoral, no, esto no va a ningún lado. ¿Es tan mala la propuesta? ¿O son tan malas los dos planes? Pues es que incluye el tema de la seguridad fronteriza de Donald Trump. Por eso hay que leer las leyes. Incluye el tema de la construcción del muro en la frontera, los fondos adicionales que quiere el presidente de los Estados Unidos, que insisto, esto lo hace Paul Ryan por la presión que hay dentro de su partido, no porque esté consciente de que va a salir avante el proyecto migratorio, y menos en esta temporada político-electoral. Los demócratas creo que van a votar todos en contra, y aun cuando se aprueba en la Cámara de Representantes, como ya ha ocurrido en otras ocasiones con el proyecto de ley, en el Senado no tiene futuro. Muy bien, ¿y qué tan importante puede ser la salida de Sarah Huckabee Sanders, otra de las voceras de la Casa Blanca después de Sean Spicer, y el que llegó después de Sean Spicer y ahora Huckabee Sanders? ¿Se puede percibir como desbandada otra vez del círculo cercano de Donald Trump? No, absolutamente no. Explíqueme por qué no. Pues porque cada dos años se cambia el vocero de la Casa Blanca. Cada dos años, pero Sarah Huckabee Sanders no tiene dos años. Están hablando de que se va a ir a finales de año, no ahora. No tendría dos años, mi querido Jesús. Bueno, recuerda que no, que Sarah Huckabee Sanders tiene menos de un año ahí. A ver, dos años, mitad de periodo presidencial se cambia de vocero. Me explico, a los dos años de mandato del presidente se cambia de vocero. Esa es una, digamos, una forma de airar la vocería de la Casa Blanca que se instituyó con el expresidente Barack Obama, y se han estado cumpliendo esas reglas. Nada tiene que ver con una desbandada. Si hay alguien que se encarga de difundir y respaldar las verdades a medias o mentiras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a costa incluso de su credibilidad, es Sarah Huckabee Sanders. Eso es lo que hay, no es porque esto signifique una desbandada, no es eso. Y de acuerdo a las noticias que han salido al respecto, se estaría yendo a final de año, que es cuando se cambia al vocero. Recuerda que es el 20 de enero, cada vez que se cumple el aniversario, 1, 2, 3 o 4, 5, 6, 7, 8 del presidente que esté en funciones.
y en este caso, en enero, se cumple el segundo año de la presidencia de Donald Trump. Más allá de que Sean Spicer haya durado un mes, dos meses, tres meses o cuatro meses, quien lo reemplazó tendría que irse por ley, bueno, no por ley, por regla, digamos, cuando se cumplan sus dos años del primer mandato del presidente, o segundo, que en este caso serían cuatro o seis. Así es que no es un tema de desbandada y no se trata de que cumpla dos años en calendario desde que empezó a trabajar como vocera de la Casa Blanca. Aclarado el punto. Muy bien, don Jesús Esquivel, le mando un abrazo. Gracias por el reporte. Buenos días. Don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense, único corresponsal mexicano acreditado.